Marzo del 2022. La comunidad de CIOC se vio afectada por un deslave provocado por las fuertes lluvias que se registraron en la zona alta durante varios días consecutivos. Este fenómeno natural, conocido también como aluvión, es provocado por la acumulación de agua en la parte alta de la montaña, lo que genera una masa de lodo y escombros que descienden violentamente hacia las zonas bajas, arrastrando todo a su paso. La destrucción de casas y otras infraestructuras este día fue enorme y muchas personas lamentablemente perdieron la vida en esta tragedia. Pero, ¿qué puede estar causando los aluviones y cómo podemos ayudar a prevenirlos? Una de las principales causas es la deforestación, ya que este aumenta la erosión del suelo, haciéndolo más inestable. Y creo que las construcciones en zonas de alto riesgo y la falta de mantenimiento en infraestructuras de drenaje y contención aumentan la inestabilidad del suelo. ¿Cuáles serían las soluciones? Es fundamental que los gobiernos y las comunidades trabajen juntos, fomentando la educación para así identificar zonas de alto riesgo e implementar sistemas de alerta temprana. Creo que todos podemos ayudar a prevenir el impacto de deslaves si tomamos medidas preventivas y somos conscientes de nuestras acciones. Ayudemos a la conservación de los bosques, evitemos la tala y quema de los mismos. Este mensaje es en memoria de las personas que fallecieron. Sus memorias nunca serán olvidadas. Y que su recuerdo nos inspire a tomar medidas para prevenir futuras tragedias. Recuerda que cada pequeña acción puede hacer una gran diferencia. Son toneladas de piedra, lodo y árboles cubriendo varios kilómetros de esta comunidad rural. Esta mañana seguía la evacuación de decenas de personas de Sayaucí. Movilizarse en este sector es muy complicado porque en algunos tramos los escombros superan los 4 metros de alto. Al recorrer la zona afectada, vemos enormes rocas sobre las casas, 11 destruidas totalmente y una veintena con daños. Cuando comenzó más con los rayos y truenos, comenzó a sonar como a una máquina que molía piedra y se sacudía, parecía el terreno, y ya en eso salimos nosotros de la casa y ya vimos que por un lado y otro eran los derrumbos.
En esta parroquia están velando a los fallecidos. Cristian Jarama tenía 24 años. Como estudiante de veterinaria, estaba vacunando ganado en Sayaucí cuando ocurrieron los deslaves. Quedó atrapado y ya no pudo salir. Mi hijo, que no podía creer hasta el día de ayer que me fui a la morgue a hacer el reconocimiento. ¿Por qué tenía que dar así mi ojo?